Hola, Elena, bon vespre. I doncs sí, estan entrenant dur, però com bé deies, hi haurà una sorpresa, perquè en qualsevol moment farem en directe, Elena, un Maniquí Challenge. Farem un Maniquí Challenge aquí en directe, quan soni la música ens quedarem tots aturats, fins i tot jo. Així que si de cop ens quedem aturats o callats és perquè ha començat la música i la nostra càmera vos mostrarà com se queden els protagonistes d'avui. I aquí tenim en Semi, que és el propietari d'aquest gimnàs. Hola, ¿cómo estás? Hola, ministra, ¿qué tal? Un Maniquí Challenge hoy, ¿por qué? ¿En qué os habéis inspirado? Está muy de moda, ¿verdad? Sí, pues es un fenómeno que ha empezado hace un par de semanas. Y que está dando vuelta en todo el planeta. Entonces uno de nuestros miembros nos ha preguntado en nuestro grupo de WhatsApp por qué no lo hacemos, entonces lo hemos hecho. Y ahora están entrenando duro. ¿Qué tipo de entrenamiento están haciendo? Bueno, hoy tenemos un entreno que se llama Strength and Conditioning, que es fuerza y acondicionamiento. Es exactamente el mismo tipo de entrenos que podemos tener en clubes de deporte, de fútbol profesional, pero es abierto un poco a todo el mundo. Y tenemos también otros tipos de entrenos. Tenemos CrossFit, estamos afiliados oficiales, y otro tipo de entrenos que nos permiten de tener cada clase diferente. Tenemos que decir que cuando suene la música característica del Maniquí Challenge, que es una canción de unos raperos de Estados Unidos, el Maniquí Challenge consiste en quedar separado de la manera más original posible, ¿no? Ahora. ¿Ahora? Melissa, veig que tu també hi participes. Maniquí Challenge, Elena, per nosaltres ha estat fàcil, però per alguns ha estat ben complicat. Per alguns ha sigut difícil, no?, mantenir la posició. Bueno, son unos segundos que hay que mantener la posición y cuando tienes pesa es un poquito más difícil. Tenemos que decir que vosotros tenéis un proyecto muy interesante de traer gente, de sensacionalizar y que venga gente de fuera a entrenar a Mallorca y a conocer la isla, ¿no? Lo que me comentabas antes. Sí, el proyecto lo lleva una empresa turística, somos varios socios, hay un hotelero, una empresa que es un tour operador alemán y una de las personas que ha hecho la misma cosa en Tailandia, donde el fitness, turismo fitness ya existe desde unos 10 años, es lo que traemos aquí. Hay ejercicios muy complicados, hay una chica que hacía sentadillas, ¿dónde era? ¿Dónde están haciendo sentadillas? Oh, yo pienso que está un poquito perdida por ahí, no sé dónde está. Bueno, y entonces el Maniquí Challenge. Bueno, me comentabas que esto es una cosa, hacéis muchos eventos sociales aquí, es una manera de hacer deporte y aparte de pasárselo bien, de disfrutar. Sí, tenemos aquí la posibilidad de hacer muchos eventos. Hemos hecho un evento para el Halloween también. Estamos muy sociales. Aquí vienes, te entrenas, pero también passes un gran moment de tu vida. És molt important. Idò, moltíssimes gràcies. Idò, Elena, hem fet aquest Maniquí Challenge aquí en directe, però hi ha moltes més persones que s'han sumat en aquest fenomen viral i vos hem fet un petit resum perquè els podeu veure.